Hola Marcela, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por este ratito. Bueno, ¿cómo viven este momento? ¿Cómo están transitando este momento tan especial y que las va a encontrar festejando o intentando hacer los festejos el próximo lunes? Bueno, antes que nada, agradecerles a ustedes la invitación, para realizar esta difusión de un acto tan especial. Debido a esta época de pandemia que estamos viendo, deben realizar el acto en forma virtual. Y bueno, son muchas las ansias, existían muchas expectativas durante este año para realizar el acto. De hecho, ya veníamos trabajando junto con mis compañeras, en la escuela sede y con los distintos SEA, de los que dependen de la escuela 701. Veníamos preparando ya todo el material, acompañado siempre de nuestro inspector jefe regional, Federico Castellano, de la inspectora jefe distrital, profesora Vanina Villavicencio, y nuestra inspectora de la modalidad, Roxana María Lezana. Está Ya bien. veníamos en los preparativos, pero bueno, esta pandemia nos lleva a realizar un acto en una manera distinta, pero Sí. igual lo celebramos. Está bien, está bien. Marcela, contame, ¿cómo funciona la escuela de adultos? Está lo que sería la sede y también tenemos los SEA. ¿Qué son los SEA? Digamos, son otras escuelas donde también se dan clases para adultos. Claro. La EPA es la Escuela de Educación para Adultos número 601, que funciona en calle 56, entre 20 y 21. Compartimos la sede junto con el Centro de Formación Profesional 401 Juana Azurduy. Claro. A su vez, debido a las demandas educativas que fueron naciendo años atrás, existen distintos SEAs para cubrir esas necesidades pedagógicas que existen dentro de la ciudad de Colón. Está. Tenemos uno de los SEA que funciona dentro de la escuela 4, que es el número SEA número 704, está en calle 50 y 13, la docente a cargo es Adriana Sosa. Ese SEA a su vez articula con la Escuela de Educación Especial 501, porque tenemos alumnos hipoacúsicos. Después tenemos el SEA 706, que uno funciona, o sea, son distintas secciones, hay dos secciones. Una de las secciones del SEA 706 funciona en el Rotary, que se encuentra en calle 20, entre 44 y Ah, 45. sí. La docente a cargo es Adriana Petraca. Después tenemos la otra sección que funciona en la Capilla del Rosario, donde se encuentra a cargo la docente Graciela Lagnió. Está bien, entiendo, entiendo. Marcela, hablamos de escuela de educación para primaria, ¿no? Para adultos, primaria. Primaria. Bien. La edad de la matrícula es desde los 14 años en adelante. Ah, está bien. Por eso se llama escuela para adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Ah, está bien. Y eso, digamos, ¿quién ingresa en la matrícula? ¿Aquella persona que no llegó a cumplimentar o que directamente no inició la escuela primaria? Bueno, hay una variedad de edades, ¿no? Hay gente que interrumpió sus trayectorias escolares y nunca más retornó. Bueno, nosotros, la escuela de adultos tiene una particularidad que se llama el trabajo de campo que realizan los docentes durante todo el año. Van detectando, haciendo censo y averiguando y fijándose dónde existe esa necesidad de terminalidad. Claro. Está el alumno que se acerca para terminar y está el alumno al que hay que salir a buscarlo. Claro. Y bueno, la escuela
tiene esa característica la escuela de adultos, de poder, digamos, detectar quiénes terminaron y quiénes no. Generalmente se realiza porque con las matrículas de los otros niveles o modalidades, por ejemplo, el jardín de infantes, la escuela primaria, donde se toman datos, si la mamá terminó la escuela, si el papá terminó, si hay algún abuelo que no haya terminado la escolaridad primaria. Entonces nosotros solicitamos información y de esa manera vamos llegando a quienes en realidad tienen esa necesidad pedagógica para cubrir. Entiendo, entiendo. Marcela, estaba viendo una reseña que nos mandaron. Sí. El comienzo de la educación de adultos en nuestra ciudad fue allá por el año 1969. Sí, en sus inicios funcionó en una casa de familia. Posteriormente hubo gestiones con autoridades municipales y lograron adquirir un terreno cedido en calle 23 entre 53 y 54. Después fueron pasando por otros lugares como el edificio de la Escuela 1 en 48 y 18 hasta que después se instaló finalmente ahí en 56 entre 20 y 21. Entre 20 y 21, sí, sí. Claro. Estuvo funcionando en varios lugares al principio, pero bueno, hasta que se logra que se consigue esta sede propia, ¿no? De este lugar que se comparte con el Centro de Formación Profesional. Claro. 401. Claro. Marcela, te quería preguntar cómo atraviesan este momento tan especial, tan particular, de pandemia, de no clases, de no presencialidad, cómo se comunican, cómo mandan las actividades, los Zoom, lo que uno habitualmente escucha de las escuelas en estos momentos tan particulares. Bueno, los docentes argentinos no dejamos de trabajar, o sea, esta pandemia solo nos limitó a la concurrencia a los establecimientos, pero no limitó el contacto entre los docentes con los alumnos, los inspectores con los directores. Nosotros seguimos en contacto y seguimos trabajando. Estamos en actividad como corresponde, a veces excediendo el horario que hacíamos cuando concurríamos a las escuelas. Claro. Los alumnos siguen recibiendo sus actividades, ya sea a través de manera virtual quienes pueden, y si no, las maestras se acercan para alcanzar las actividades en formato papel. Y bueno, el alumno de adulto es un alumno al que hay que darle su tiempo. No se le puede poner un tiempo para que ellos entreguen los trabajos. Claro. o lo que sí se les está el acompañamiento constante pedagógico de los docentes en cualquier a cualquier pregunta, cualquier requerimiento que ellos tengan, porque acá no intervienen los padres. Claro. ¿Sí? Acá nosotros tenemos el contacto directo con el alumno. Claro. Y bueno, ese alumno está siendo acompañado constantemente. Existe una continuidad pedagógica ininterrumpida. Está bien. Todo lo que ellos van necesitando, los docentes van realizando, cubriendo las necesidades, ¿no? Está bien. Marcela, ¿hay un interés mayor, digo, pregunto, ¿no? En estos últimos tiempos, no sé, en estos últimos años, ¿hay mayor interés de personas en terminar sus estudios primarios, de concurrir a la escuela de adultos? ¿Has notado algún mayor interés en los últimos tiempos? Mire, yo llegué a Colón en octubre del 2014 a la dirección por haber concursado en otra región, llegué por región vecina. Ajá. Y en realidad me encontré con una realidad social que no esperaba encontrarme. Existe mucho interés en la escuela de adultos, en la escuela primaria de adultos. Sí. Se trabaja de manera colaborativa con otras instituciones, los alumnos tienen interés, concurren, excepto que llueva, pero aún así concurren igual.
existe una excelente relación entre los maestros con los alumnos, y eso, ese lazo que se genera, hace que el alumno tenga mayor interés en la concurrencia a los establecimientos, a los distintos establecimientos que existen en la ciudad de Colón. Claro, entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, Marcela, yo te voy agradeciendo muchísimo este rato, un saludo enorme a todo el personal directivo, docentes, auxiliares, todo lo que compone la comunidad educativa de la Escuela de Adultos 701 César Barizone, por supuesto a todos los alumnos, a toda la gente de nuestro medio que es parte de la escuela. Y bueno, ojalá que pasen un gran día el próximo lunes, que cumplen 75 años. Y bueno, atentos al acto virtual. ¿Ya tiene horario? ¿Cómo manejan el acto? Bueno, yo lo que les quería contar es lo siguiente. Nosotros no sabemos cuándo vamos a regresar a las aulas, pero sí, desde mis superiores, como mi inspectora, dejamos abierto el acto para conmemorarlo. Cuando lleguemos a la institución, vamos a colocar alguna placa seguramente, claro, y vamos a ver los videos que están circulando en este momento. Ya van a estar colgados, todavía no los pudimos colgar en la página de Facebook que tenemos de la Escuela de Educación para Adultos 701. Ahí va a estar colgado todo el acto que estamos realizando. Hubo muchos testimonios de ex docentes, ex directivos, y los videos están hechos. Están muy lindos, espero que les guste. Claro, y bueno, los invito a compartir este acto virtual que es muy interesante para nosotros. Entiendo, entiendo. Lo refrescamos porque acá lo estoy leyendo. Escuela de Educación Primaria para Adultos número 701. Así figura la página de Facebook donde César puede ver. Barizone, sí. Está perfecto. César Barizone, que es el nombre que lleva. Está perfecto. Bueno, Marcela, te agradezco un montón este rato. Mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos entonces charlando con la directora de la Escuela Primaria para Adultos.